Muy buenas, bienvenidos al canal de Edad, bienvenidos a Far Cry 5. Vamos a hacer, liberamos este puesto, la parada de camiones de Lorna, y vamos a recuperar un poco de combustible que nos dieron una misión. Y lo vamos a hacer, ¿esto qué es? Y vamos a hacer eso, pues, un camión, me parece que nos comentó que teníamos que robar un camión cisterna y reabastecer la gasolinera. Así que no creo que nos lo pongan fácil. Pero bueno. Por cierto, he cogido un nuevo personaje. No sé qué Que es decir, excepto este. No, gracias. chaval, este. Llevo Ha la buena sido bajar la guardia escopeta. y escuchar algo entre los Espero que sea arbustos. repetidora, pero Debo no. andarme con mil ojos. No tengo. ¿Me lo dices o me Pero lo bueno, cuentas? he quitado una de las chicas que tenía a tope, tenía 32 muertes o no sé cuántas. Es la leche. Allá ten Y he contenido cogido fuego otra. todo el rato. Que es para allá. Vamos, para allá. Para allá, sí, en serio. Sí. Hay aquí una colina rara. Vale, pues nada, pues para allá. Y a ver qué tal. A ver qué tal se nota. A ver qué tal el compañero nuevo. Bueno, ya sabéis que yo suelo quitar un montón de gente. Quito, pongo, quito. Igual. Quiero ver de esta No gente. soy una obsesión. Prefiero la calidad a la hora de preparar. Salvo. Será cabrón. Y tanto. Que le han dado el puma. Es mi peor día. O sea, tienes una Hola, escopeta y guapo, le soy el pegas señor. con la culata. Me que hay aquí un campo de esos que me ponen. Las grandes mentes se entienden. Menudo bicharraco, chaval. Me ha Los atacado, mataré a todos. A todos. Desde luego. Menudo bicharraco, chaval. Disparo el arma. ¿Qué tal, amiga? Restaurante Aubrey. ¿Dónde está eso? Restaurante Aubrey. Su puta madre. ¿Por qué poco? Mira, ahí Ojalá veo. hubieran sobrevivido nuestras familias. Bueno, el cambio será Joder, ha ese. sido cerca. Santitos. Me muevo. Cúbreme. Hay uno que nos da misión. Robo que a veces te habla. Me interesaría Allá vamos. ese que me da la misión, me interesaría mucho. Mucho. Liberarlo. Voy a intentarlo. Voy a hablar con él. Sin ser visto. Que lo veo complicado. ¿Qué voy? Sí, es complicado. Hola compañero, no te pongas delante, tío. Te pones delante, sí. Empezamos la jornada. Te voy a arreglar en un Este doctor está al mando. Toca darse prisa. Ya. Creo que encaja bien. ¿Es producto de mi imaginación o no? El nuevo orden mundial está ya a nuestro Ah, ya no alrededor. chilles. No sé si me sigues. Ya, llámame, Twig. Técnicamente soy Aaron,
Pero no vamos a identificarnos en plan oficial, ¿a que no? No, no, no. Ya lo suponía. Claro. No tienes digo, Aaron, pinta digo... de ser de la secta. Pues... Es más, tienes pinta de lo contrario. Me mola. Mira, he estado trabajando en algo para gente como tú que planta cara a la secta. Sí, sí. Top Secret, ya sabes, chitón. Me considero un profesional autodidacta de la química y tengo fórmulas que te harán más fuerte y veloz. Mejor, en resumen. No, 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 no me gusta pensar en estos productos como drogas, sino como en mejoradores del rendimiento. A que te gusta cómo suena, ya sabía yo. La faena es que ando corto de suministros. Voy a necesitar más ingredientes especiales. Iría yo, pero estoy ocupado por aquí. Si te interesa, busca las sustancias y reúnete conmigo en Prosperity, una pequeña ciudad al sureste de aquí. A ver si sales con vida. Voy a una posición mejor. A ver, nos han detectado hace rato. Es increíble la de cosas que he tenido que aprender a reparar. Aún con pasta no puedes comprar nada donde Cristo perdió el mechero. ¡Uy! Se ha parado justo cuando lo dije. ¡Pasote! ¡Por favor, no! ¡Ayuda! Vale. No está mal. Es como cazar patos. ¿De verdad? Dime, ¿cómo te sientes de verdad? Deja en paz, que no está el oro para bollos. Escalar, ¿por qué? Yo no soy muy amante de los vehículos. Vaya, no pierdes el tiempo. Devolverme las flechas como no es momento de hacer el tonto. No, la verdad que no. Ahí sí que te doy la razón. Ahí sí que te doy la razón, compañero. Gracias por esperar. Por supuesto, nos van a atacar, eso estaba claro del agua. Solíamos cachondearnos de este sitio cuando pasábamos en coche. Ahora no hace tanta gracia. Pues ya verás, cuando lo sigan y lo disparen. Igual, ¿eh? No me lo creo. Fácil, ¿no? Habría estado cojonuda desde la otra punta del mapa. Hace 15 o 20 kilómetros y venga. Para esto se aprobó la segunda enmienda. Correcto. Chico, era el grandullón salvaje y malo del clase. Tienes que poner en el muro. Vamos a averiguar si Lorna sigue con vida. De lo contrario, habrá que rebautizar este sitio. Vale, vamos a ver qué otra misión podemos hacer. ¿Esto qué es? Va, me interesa. ¿Qué hay aquí? Residencia Jones. ¿Esto qué es? Residencia Jones. Pues vamos a esta. Más o menos estamos cerca, bastante cerca. Perdón. Pero vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí y subiremos por aquí. O sea, algo así haremos, más o menos. Más o menos. Venga, chavalotes. Vamos. No sé si la avioneta es amigo o el mío. A mis oídos les vendría bien un silenciador. Deja de dar la chapa con tu equipo. A nadie le importa. Hombre, a mí un silenciador sí que me importaría. Que tuvieras. No me lo esperaba.
La verdad es que sí que me interesaría que tuvieras silenciador. Vamos a coger esto. Los lobos se han portado. La reinserción parece un éxito. Debí traerme algo de picar. Haces que me entre hambre. Vamos a vigilar esto que es. Bolitas, ¿eh? Como un elefante no haga charrería. No veo nada sospechoso. Así que seguimos. Espera. Ahí entramos en sigilo y los otros tirando el barril. Clic, clon, clon, clon. Aunque bueno, si no lo tiran ellos, lo tiro yo. Así que mucha diferencia. ¿Eh? Seguí. Ah, vale, que era un... Vale. Vale, pues por la carretera. Quería ver lo que era esto. Es una granja, si pasa. Y pasamos de la carretera al otro lado. No tengo nada que perder. Sí, tienes alma de poeta. Alma de poeta, oye. Cerdo bebido por un jabalí. ¿Qué placer vas a cantar? Venga, tírate. Pues está la agua contaminada. Estoy viendo algo. Lobos, son lobos. ¿Por qué está contaminado? He visto, no veo nada. Creo que son lobos. Son los puntos rojos. Sí, efectivamente. Se movía muy rápido. Vale, ¿dónde era? ¿Esto ya será algo? Yo creo que no, ¿verdad? Esto acabe, quiero ir a la universidad y sacarme el título. Tienes mis respetos. ¡Un lobo de los abuelos! ¿De dónde ha venido eso? ¡Por Dios! ¿Quién me protege? ¡Voy a recargar! ¡Perfecto! Sai, yo, tío, qué malos sois. ¿Cómo va eso, amigo? Yo no he podido disparar porque no lo he visto claramente. Lo he visto luego irse. Lo había oído, tío, y lo tenía detrás. Lo tenía a la izquierda detrás. Se oye y los oídos con los cascos se oye brutal. Toda esta locura me está provocando una úlcera. Ya te digo. Cuidadito, que veo ahí carretera, valla o algo. ¿Esa valla de qué es? Veo una tirolina. Veo alguien ahorcado ahí. Casa con luz. Cuidado. Puedes hacerlo. Díselo a mi esposa. Vale, zonas, zona segura. Nos ha salvado la vida. Esos cerdos pagarán caro. Esta volaría también con el cacharro este, ¿eh? Menudo piquito tienes. Solo necesito un tiro. Esta está cerrada. Pues es fácil. Vale, hostia. ¡Matado al puto lobo! ¡Cielo santo! ¡Jesús! Saludos, chica. ¿Qué hay? ¿Qué demonios? ¡Lobo! ¡Estamos a punto de rugir! ¡Cuidado! ¡Qué mierda! ¿Qué hay aquí? Revista de talentos.
chaleco. Me quedo a tope. Munición. Yes, soy Lai. Seguro que has visto lo que está pasando. Y creo que solo va a empeorar. Yo en tu lugar intentaría llegar al cubil cuanto antes. Antes o después irán también. Hasta ya vas. Más kilómetros. Va a dar granadas. Va a dar granadas por aquí, no sé. Ah, aquí, vale. ¿Qué más? ¿Coger el qué? ¿Coger? ¿Coger el qué? Ah, pasta, ahí hay pasta. Había ahí dinero entre coger. Vale, aquí no hay nada para coger. Ningún mapa. Está todo. Pues bien, ni tan mal. Venga, para arriba. Ah, está bien, está bien. Voy para allá. ¿Qué pasa ahora, lobo? Estoy viendo a los enemigos. Joder, perdón. Una tos, tío. Avanzando. Nota de Kanti. Que bien puede tener algunos libros cerca. Así te proteges tú y lo que más te importa. Hay cosas importantes en esos libros. Las bibliotecas son buques para el conocimiento. Por aquí he visto algo que brillaba. A la planta aquella. Escopeta. Sí, verás que cambié la escopeta por el arma. ¿Estás tonto? Estás muy tonto. Cambio de posición. ¿Qué hay por aquí para coger? Echa de dominó la llave del... ¿Dónde hemos ya estado? Un momento, he hecho un trago de agua. Joder, chico. Tengo una tos, tío, estos días. Vale, ¿esto qué es? ¿Se puede coger algo? Sí. Molotov. Molotov. Vale. Vale, pues ya hemos visto. Hostia, he visto ya, digo, ¿qué es eso? Un francotirador. ¿Qué pasa aquí? Estos son los. Ah, no me interesa para nada. ¿Ha salido de aquí? ¿Ha llegado aquí? Vale, vamos a ver. La zona de Jaco, ¿cómo está? ¿Está todo? 3, 28 misiones, 4 de 4, 8 de 10 propiedades de la secta destruidas, 8 de 10. Nos quedan 2. Y misiones completadas, 28 de 41. De 10 propiedades de las islas destruidas, tío, en serio. Solo. ¿Cómo se quita eso? Vale, vamos a echar un vistazo a ver si veo algo por aquí. 8 de 10. Tendré que ir localizándolas. Que no sé, no tengo ni idea de dónde están, pero ni idea. Igual es que no las he visto y se ha desbloqueado. Esta misión es que no la voy a hacer. ¿Esto qué es? Ah, qué pesado este tío. Esto tampoco lo voy a hacer. Galería de tiro. Bah, no me interesa. Eso es otra mini prueba de esas. Es un mini reto. Vale. Entonces vamos a la zona de fight.
¿Qué pasa aquí? Hostia, tengo toda esta zona libre, tío. Vale. Bueno, estamos aquí. Vamos a ir para dónde. Esta es la zona de John. Zona de Fight. Si vamos aquí, que esto que es, convoy. Vale, me interesa. Ah, mira, este es el Twig, este Twig, o como se llame. Pues igual vamos ahí, ¿eh? Y pasamos por toda esta cordillera. ¿Cuánto hay ahí? Bastante. Ah, 1 kilómetro, bueno, pues. ¿No hay un quad? Vehículo, ¿en serio? Esto se pone chungo. Sí. A ver, no ¿Estás de broma? Era tu oportunidad de huir de este mundo de mierda. Por aquí. Por aquí no tengo nada claro. Voy a poner el arma. Venga, vamos para allá. ¿Qué es eso, tío? ¿Quién me bufa en la oreja? Quien mucho abarca, poco aprieta. Hola. Estoy impaciente por limpiar. Quien quiera enfrentarse a la secta debería ir a la prisión del condado. Tienes razón. Allí es donde se concentra la acción. No sé qué decir. Ahora que Jacob ha desaparecido, el norte se está recuperando. Tardarán lo suyo, pero lo conseguirán. Sí que sí. Pero vamos a ir a... Pero hay un puente, por aquí la vamos a secta me arrebató todo lo que tenía. Por aquí Deberías vamos escribir un libro. a tener que dar la vuelta. Zona montañosa es zona complicada. Si hubiera habido un quad, habría estado bien. Habría pillado. He visto por aquí. Aquello que es, aquello está controlado. Sí. Está controlado. Podría preparar un poco de urogallo para cenar. Y tanto. Chaleco que tenemos. De la mitad lleno. Vale, vámonos. Los preparacionistas piensan en desastres naturales o económicos, no en sectas violentas. Somos una panda de manitas, ¿a que sí? Más te vale que huyas. Como se lance a por nosotros, nos va a tocar pelear. ¿Eso qué es? ¿Esa gasa? No sé qué es, está sin descubrir. Vale, genial. Vamos a ir a por ella. Bueno, voy a lanzarlos. Fabricar mi propia munición ha sido Voy lo a mirar mejor con que los he hecho catarcos. jamás. Residencia Yo Ryusu. igual. Oigo, altavoces.
Las armas de la secta se merecen. No sé, si vamos aquí no sé cómo vamos a poder pasar, porque mira que el túnel aquí. Pero bueno, vamos a ir para allá a ver lo que pasa. Llega al patio de juegos de... un oso apareció. Sí, buenos días, amiga. Hay un oso por la zona. La reinserción parece un éxito. Debí traerme algo de picar. Haces que me entre hambre. Hay un oso por la zona. ¿Qué ha sido? ¡Hay un oso! Vamos a movernos rápido. Hay hambre. El botín de guerra. Bien mirado, tampoco ha ido tan mal. Vamos a ver dos. Al oso lo estaba viendo hace rato. Vale, nos ha atacado. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo he sobrevivido? ¿Se puede entrar? Díselo a mi esposa muerta. Tengo que aparecer, ¿no? Hay una nota. Ah, sí. La resistencia tuviera una unidad. Vamos a ir de derecha a izquierda. Dicen que hace falta mucho tacto para eso. Uf, muchas cositas aquí. Cuidado. La nota. Nota del pescador. La secta se llevó todo lo que amaba. Lo único que no se llevaron es lo que escondí en la cueva del río. Si voy a morir pronto, eso significa que lo único que ha importado durante mi tiempo en la tierra ha sido disfrutar. Estaré ahí fuera, pescando en paz, hasta que ya no pueda hacerlo. Hedonismo en toda su plenitud. En la cueva del río. Hostia, susto. Una revista. Tenía en el baño, sería una Playboy. Y aquí entra. Vale, pues vamos a ir a la cueva del río. Para esto se aprobó la segunda enmienda. Deja de dar la chapa con tu equipo. A nadie le importa. Joder, no se puede venir. Demasiado easy, ¿no? Ha sido bajar la guardia y escuchar algo entre los arbustos. Debo andarme con mil ojos. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Las dos cosas. Venga, vamos para dentro. A ver qué nos encontramos. No me da ninguna... Hostia, 28 minutos. Para. Vale, pues lo dejamos y lo hacemos en el siguiente capítulo. Así que mando un saludo. Espero que os haya gustado. Adiós.